estamos aquí en el laboratorio realizando una tinción de células de la boca y estamos pues nuestros compañeros con los portaobjetos, mirando en microscopio, y el fin es eso, observar las células de una manera que realmente nunca hemos observado. Lo que más me está gustando de mi ciclo, pues yo creo que son las prácticas, porque al fin se hace muy, muy ameno, muy llevadero, y se hace el curso bastante, bastante corto en función de lo largo, entre comillas, que puede llegar a ser. Lo que más me gusta de estudiar en CSU, yo creo que es el compañerismo que hay, porque se lleva muy bien cuando estás estudiando algo que te gusta realmente y con gente que tiene la misma vocación que tú. Entonces yo creo que eso, el compañerismo que hay y también los profesores, la gente que te rodea, que yo creo que te hace llevadero el curso. Bueno, aparte de microscopía, que es lo que estamos trabajando hoy aquí, también hacemos todo tipo de análisis clínicos en mi grado superior, análisis de sangre, análisis de orina y todo lo que está relacionado con los temas de análisis en los hospitales o en centros de investigación. Bueno, aquí en CSUR, pues el grupo que hemos hecho de clase ha sido muy bueno. Hemos formado un grupo de amigos bastante grande en clase y pues bueno, el ambiente en sí, aparte con personas de otro grado, es genial. En clase y en las afueras del instituto estamos súper contentos y bueno, pues estoy muy contento también con las instalaciones y los profesores, ¿no? Pues la práctica que están realizando ahora mismo los alumnos pertenece al módulo de técnicas generales de laboratorio, que es común para los dos ciclos, tanto para laboratorio clínico como para anatomía patológica. Y en este módulo pues les enseñamos a realizar todas las técnicas básicas para que se sepan desenvolver bien en un laboratorio, en un hospital o en investigación, etc. En este módulo aprenden tanto la parte teórica, pues todos los materiales que hay en el laboratorio, cómo se gestionan los residuos de un laboratorio clínico de anatomía patológica, y en la parte práctica, pues como he comentado, aprenden a utilizar todos los equipos, aprenden a hacer disoluciones, diluciones, que es fundamental para trabajar en cualquier laboratorio, y bueno, en general todas las técnicas de análisis que van a usar día a día en un futuro. Nuestros alumnos, una vez que terminen el ciclo, los que pertenecen o los que han realizado laboratorio clínico biomédico, pueden trabajar tanto en un laboratorio de análisis clínico privado o en grandes hospitales o en centros de investigación o en el sector de calidad de agua, agroalimentario, etcétera. Tienen un abanico un poco más amplio que los alumnos que trabajan en anatomía patológica, que es un trabajo más centrado en clínica, pero la mayoría de ellos hacen la doble titulación, hacen los dos grados en 3 años, con lo cual las salidas laborales pues son mucho, mucho mayores.